Hola, bienvenidos una vez más a otra emisión de nuestro programa La Liga TV. Y nos encontramos desde la Institución Educativa Técnica de Comercio Simón Rodríguez y el programa de hoy va a estar súper especial, pero el tema del día de hoy es cuándo es libertad y cuándo es libertinaje. Pero antes de eso, las inscripciones de la Universidad Cooperativa de Colombia están abiertas y se pueden comunicar a través de la página de internet www.ucc.edu.co o también si estás en Cali a los teléfonos 654-4717 o 654-4718. Entonces ahora vamos a nuestra sección reportándote. ¿Qué tal? Bienvenidos a esa sección reportándote. Hoy los saludamos desde el Colegio Simón Rodríguez y damos inicio a esa sección saludando a nuestra cámara 2, Andrés Becerra. Muchísimas gracias. Ahí lo pueden ustedes observar, muy juicioso él, muy buen pulso. Bueno, comenzamos con el tema del día, ¿libertad o libertinaje? ¿Cómo es tu nombre? Lina Piedraita. Bueno, Lina, ¿por qué tan seria? O ya por lo menos solté una risita. Bueno, Lina, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre libertad y libertinaje? Bueno, yo creo que libertad es como el derecho que tenemos todos los seres humanos, ¿no? El libertinaje es ya abusar de la libertad que nos dan, entonces es una diferencia, ¿no? Bueno, le damos paso a Luigi por allá, que está rodeado de unas lindas niñas. Bienvenidos a todos los televidentes que en este momento nos ven, así como hace un instante les saludo a Andrea, también me permítame saludarles. Sí, es correcto, André, ese tema es muy interesante y tiene mucho de largo así como de ancho. Pero este tema de libertad o libertinaje daría mucho para pensar o para hablar. Regularmente recuerdo a mi abuela, oh, mi hermosa abuela, claro, mi abuela. Mi abuela siempre ha dicho, estos jóvenes son una juventud llena de libertinaje. Entonces me inquieto yo por pensar realmente qué es libertinaje y qué es libertad. Porque los jóvenes, no, ¿cuál libertinaje? Esto es libertad. Aquí tengo una compañera que su nombre es... Marcela. Y Marcela tiene un concepto muy particular, no le he preguntado, pero eso creo, muy particular con respecto a este término. Marcela, para ti, ¿qué es libertad y qué es libertinaje? El libertinaje es... la capacidad, la libertad, ay no, me equivoqué. Por ejemplo, Marce, mira, por ejemplo, ¿tú crees, pregunto, o sea, se me ocurre la pregunta, ay, no, que los piercing son una señal de una juventud libre o llena de libertinaje? Libre. Libre de expresión. Libre. Yo no le veo a los piercing libertinaje. Para sería mí imposible que dijeras que libertinaje, ¿cierto? Sí. Sí, no sabemos por qué, pero suponemos. Bueno, y aquí tengo mi compañero, también él tiene un concepto muy particular, su nombre es... Joseph Chicaiza. Él es Joseph Chicaiza. Joseph Chicaiza tiene una opinión muy especial con respecto a lo que es libertinaje. ¿Cuál es, Joseph? Pues la libertad, el libertinaje es la libertad más manejada, o sea, abusar de la libertad. Como por decir que te dan un permiso o te dicen a tal hora o te dicen que tienes que seguir una determinado camino y no lo haces. Te vas por el mal que te dicen, por ejemplo, te vas por una fiesta, te doy permiso hasta las 2 y llegas a las 4 de la mañana. Ahí es donde empieza ya la libertad, se excede el libertinaje. O sea, ya a partir, ese es el punto, o sea, como el punto medio entre libertad y libertinaje, o sea, que te excedes ya. Yo sé que esto no va en el tema y antes de darle paso a Andrea, hay unas cosas que yo no entiendo, por ejemplo, de los estereotipos en cuanto a físico y a ademanes y a gustos de las damas. Por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene un novio actualmente. El novio tiene una risa muy... y a ella le parece es sumamente sexy la risa de él. Y él se ríe y él se llama Dagoberto. Yo se lo he presentado. Y él es, mucho gusto, soy Dagoberto. Y es una risa súper sexy para ella, ¿ves? Y yo no entiendo los gustos. ¿Qué hay para decir con respecto a eso? Pues eso depende del gusto, lo que a uno le gusta. O sea, a mí me parece muy bien como él está, pero pues a los demás no. Pero eso es como que viendo, siendo como yo lo quiero a él y a mí me parece todo bien lo que está haciendo él. Algunas personas piensan así, ¿no? Las personas dicen, no, pues yo lo quiero y a mí me gusta todo lo que él hace. Pero en realidad pues actúa mal, se ve de una forma que no va con él, entonces... Lo resumo una sola forma, el amor embrutece, ya. Andreita, bien puede. Bueno, Estefanía, ¿qué pensabas? Aquí entre nos. ¿La risa de Dagoberto o de Luigi? Dagoberto. Ah, bueno, ya quiere caerle bien. Bueno, siguiendo con el tema de libertad y libertinaje, ¿tú conoces de pronto, nos puedes dar un ejemplo de libertad y otro de libertinaje? Bueno, yo creo que libertad es, por ejemplo, bueno, este fin de semana tengo una fiesta, le digo a mi mamá y listo, me dice que sí.
me dice, bueno, Estefanía, hasta las 12 de la noche. Pero entonces, bueno, yo llego a las 12 de la noche normal y todo. El otro fin de semana tengo otra fiesta. Ya me dice que no. Y entonces, listo, hasta ahí lo dejo, bueno, mamá, no voy a ir. Esa libertad. Ya libertinaje viene siendo si... O sea, le empiezo a alegar y a decirle, mamá, ¿por qué no me vas a dejar ir? Me dejaste ir hace 8 días, me dejaste hasta las 12, ¿por qué? Y tal, y así. Y entonces ya, listo, me dice que no y hasta puedo llegar al punto de escaparme o no decirlo, sacarle excusas para salir. ¿Tú crees que pronto el libertinaje pueda traer consecuencias malas o, por ejemplo, nos puedes dar una? Claro, trae muchas cosas malas. Por ejemplo... ya libertinaje viene siendo pruebas que hay muchos jóvenes hoy en día que ha caído en drogas, que no llegan a la casa, llegan ya borrachos, llegan así, entonces yo creo que ya. Embarazos en adolescentes. Embarazos también. ¿Tú casos de pronto de compañeras tuyas? Pues compañeras mías no, pero sí he conocido casos de niñas que quedan embarazadas simplemente porque ya les dieron mucha libertad y se excedieron ya de eso. La palabra libertad viene del latín libere, que significa libre. Este contexto ha colocado a través de todos los tiempos a la humanidad a reflexionar sobre su significado. Desde la filosofía, cuando Immanuel Kant dijo que la libertad no precede al deber, sino que es una consecuencia de él. En la Constitución Nacional, en el preámbulo, está plasmada la libertad como uno de los principios fundamentales del hombre. A raíz de eso, se tiene que hay libertad de cultos, hay libertad de conciencia, hay libertad de prensa, hay libertad civil. Y hay una serie de libertades que en el contexto jurídico nosotros como persona debemos atender y acatar para, valga la redundancia, tener la posibilidad de ser libres.